Nos honra con su presencia en Río Calimán. Gracias. Mi secretaria, Xiomara. Esperábamos su llegada con impaciencia. Gracias. El Congreso de Parapsicología se honrará presentando a Calimán, el hombre increíble. Me agrada poder asistir. Fue una fortuna que accediera a acompañarnos. Mis conocimientos están a su disposición para servir al Congreso. Pero lo más importante ahora para mí es lo que aprenderé aquí. Es más bien parecido de lo que pensé. Gracias por el inmerecido elogio. ¿Lee el pensamiento? Telepatía, simplemente. ¡Qué ciudad sensacional me parece esta! Gracias, Solín. Qué bueno que te guste nuestra ciudad. Solín ha viajado y conoce mucho. Pero sobre todo cuenta con la sabiduría de la niñez. Tendrán tiempo para descansar. El congreso va a efectuarse hasta pasado mañana. Espero que el profesor Abadam nos explique su teoría psicocelular él mismo. Es, sin temor a duda, una autoridad en parapsicología y me dará un enorme placer verle de nuevo aquí. No hablemos de eso. Por favor. ¿Dije algo impropio? ¿Qué fue lo que le molestó? Xiomara fue esposa del profesor Rabadam. Sí, y a ella le molesta mencionarlo. ¿Dijo usted fue? ¿Me quiere decir que murió? Al profesor Rabadam lo mataron. Él fue decapitado. Pero su cabeza no ha sido encontrada. Desapareció. Xiomara aún no se ha podido recuperar de ese terrible shock. Sospechamos que pudo ser victimado por algún viejo hechicero. El profesor Rabadam era un enemigo acérrimo de esa gente supersticiosa que practica la brujería. No creí que el profesor Rabadam se hubiera casado. Bien, nos veremos mañana. Necesitan reposo. Y bienvenido a Río Calimán. Heredó a la humanidad humildad y amor.
Estás emocionado, ¿verdad? Mucho. ¡Qué paisaje tan bonito! Tan emocionado que no te has dado cuenta que nos tienen siguiendo. ¿Quién? No tiene importancia, pero no voltees ahora. ¿Qué vamos a hacer, Said? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Por supuesto, pero no lo comentes ahora. Pero desde el principio sospeché que... No pensé encontrarla aquí a usted, Xiomara. Veo que no hay forma de sorprenderlo. ¿Cómo supo que estaba yo aquí? No tiene importancia. El profesor Ferrao le envió estos documentos para el Congreso. Gracias. Xiomara. Lamento el deceso del profesor Rabadán, créalo. También él sentía una gran admiración por usted. Sé que a usted no le gusta hablar de esto, pero me gustaría escuchar ahora su versión. Al parecer, todo fue parte de un complot de una secta de brujos radicales. ¿De un complot? Sí, para sabotear el Congreso de Parapsicología. El doctor Ferrao no se lo ha dicho, pero otros científicos también han desaparecido. ¿Quiénes? Los doctores Schindler y Thompson. ¿Muertos? No lo sé. Simplemente desaparecieron. Por favor, cuídese.
Sería lamentable que usted también... No lo haga. Mis creencias lo prohíben. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le prohíben despojarse del velo de la cara? Las musulmanas se cubren la faz. Es su tradición. Se cubren la faz, pero enseñan todo lo demás. Es hora de nuestros ejercicios, Salim. Buenos días, caballero. Buenos días, Calimán. ¡Qué día tan caluroso! Se antoja un chapuzón. Buenos días, doctor. Hola, Xiomara. Genética controlada. Libro interesante de lo bianco, ¿no creí? Sí, es un libro extraño. ¿Lo ha leído? A fondo. El doctor Lubianco era avesado en el tema de la evolución humana. El doctor Rabadán fue uno de sus adeptos más aventajados. Lubianco fue un hombre brillante. Sí, es una pena que haya muerto sin haber perfeccionado sus experimentos. Una teoría audaz, pero arriesgada. ¿Lo conoció usted? No. Pero hubiera sido un honor para mí. Calimán, ¿viste que el señor Cabaleiro trae guantes y con este calor? Desde el aeropuerto debiste observarlo, Salim. Doctor Ferrao, ¿cómo está usted? Strugger y Ransovich cancelaron su viaje. Tal parece que el Congreso está abocado al fracaso. ¡Xiomara! ¿Es cierto que los doctores Thompson y Schimter desaparecieron misteriosamente? No. Se marcharon por razones personales, eso es todo. La prensa amarillista tergiversa la verdad. Pero usted no piensa abandonarnos, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Y qué me dice de su hija Guarina? Ella continúa estudiando en Suiza. Ya es casi una mujer. Y veo que muy bonita. Gracias. Calimán, le mostraré una lista completa de los científicos que vendrán mañana. Es decir, a menos que se arrepientan. Xiomara, lleva a Solina a la piscina. Si es difícil decir la verdad, igual es ocultarla. ¿Sabe este proverbio? No, debería saberlo. Proviene del Corán. ¿Los musulmanes saben del Corán? No planearán asesinarnos mañana en el Congreso, ¿verdad? No, Solín. Xiomara dice que hay un complot. Sería peligrosísimo ir a ese lugar, ¿o no lo crees tú? Es tarde, Solín. A tu cama. Sí, Saif. Thank you.
Calimán. Calimán. Tiene que bajar a la calle. Inmediatamente. Esta es una orden. Tiene que bajar. Baje a la calle. Baje. Es una orden. Baje a la calle. Calimán. Baje ahora. Número 9. Terminaste. Número 9. Obedece. Hotel. ¡Ay! Le explotó la cabeza. ¡Solín! ¡Solín! Sí, diga usted. Si quiere volver a ver a Solín, va a tener que venir por él. ¿Dónde y cuándo? Ahora mismo. Está en el viejo cementerio del lado sur. Venga solo y pronto. Porque su amiguito está sepultado en una cripta. Tiene oxígeno solo para unos cuantos minutos. Va a tener que emplear sus formidables poderes. Si en verdad los tiene, para salvar a su amigo de una muerte segura. Lo llamo un albur parapsicológico, señor. Recuerde que el cuerpo humano despide ondas magnéticas poderosas. Ondas magnéticas que se pueden captar por la mente humana. Cierra tus ojos. Y concéntrate solo en mí. Solín. Solín. Calimán. Thank you.
Calimán. Solín. Solín. Fueron dos hombres los... Lo siento, Calimán. Solín. Les dimos buena paliza. Thank you.
vámonos. No, Solim. Debo averiguar qué hay en el fondo de esto. Quiero hablar con Calimán. ¿Cuánto hace que se fue? No. Gracias. ¿Cómo hiciste esto? No fui yo. Fue un esqueleto. ¿Por dónde huyó? Calimán, ¿qué pasa? Se lo diré allá adentro. ¿Dice usted que el otro escapó? Sí. Y el que huyó es Joao Cavaleiro. Pero eso no es posible. Cavaleiro es un fiel ayudante. La lealtad es una virtud que pocos practican. Vamos a hacer que este diga todo lo que sabe. Y sabe mucho, porque es Cavaleiro quien lo envía. Pero Solín dice que este hombre es sordomudo. Sí. ¿Cómo se interroga a un sordo mudo? Lo voy a sumir en un trance hipnótico. Y él va a responderme con la mente. Tranquilo. Tranquilo. Nadie va a hacerte daño. Contesta a mis preguntas. Te lo ordeno.
No tengas miedo. Nada va a pasar. Solín, espera. Quieto. Manos arriba. Despacio. Bien. La cacería terminó. Es usted mi prisionero. No intente hipnotizarme, Calimán. Se equivoca conmigo, no soy lo que piensan. Yo soy un zombitronic. Desperdicia su tiempo. Se lo advierto. No me obligue a usar este juguete. Emite ondas poderosas y vibraciones que afectan la mente. O causan la muerte instantánea.
Buenas noticias, mi fiel perfecto. Han capturado a Calimán y ya lo traen hacia aquí. La dama del alba no se equivocó. ¡Magnífico! ¡Magnífico, excelencia! ¡Loas y gloria a vuestro talento que urdió un plan tan perfecto! En cuanto a Calimán, si su excelencia me lo permite, yo pienso. ¿Pensaste? ¿Te has atrevido a pensar? ¿Te olvidas que no te está permitido pensar? Que aquí solo hay un ser pensante y que ese soy yo. Y que solo permito pensar lo pensado por mí, imbécil. Tú, mano, lo ordena, yo obedezco. Tú, mano, me obsequias todo, yo no merezco nada. Yo solo creo y pienso lo que ordenes. Tú, tú, tú. Me temo que no nos queda otro camino que obedecer. ¿Sabe dónde pretende conducirnos? Con Humanón. En algún lugar de esta selva. No han respetado nuestro pacto. Yo hice mi parte y ellos prometieron que... Fui un traidor con Calimán. ¿Por qué? Prometieron que me... Podría ver a mi hija Guarina. De otro modo, yo jamás habría... Vamos, doctor, conmigo no tiene por qué justificarse. Estamos en el mismo caso. ¡Vamos, caminen! No quiero que se rezaguen. A mi hija Guarina, prisionera. Me obligaron a mentirle. Perdone. No tenga cuidado. No fue su culpa, profesor. Calimán.
Nos vamos a escapar. Esperaba esa pregunta. Camina detrás de mí y prepárate a escapar. ¡Oh! Todos ustedes son iguales. Vivir, obedecer, morir. La misión de pensar y de crear fue encomendada a un ser superior y omnipotente. ¡Yo! 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 ¡Tambores! Vamos a dejar que esos escapen. No, tiene razón. Vaya tras él. Si se atreve. De acuerdo. ¡Caminen! Es extraño. No tengo indicios de la caravana. Posible que Caballero haya tomado el otro sendero. Sí. Oh, qué inútil. Oh. Ven, dama del alba. Tú eres mi inspiración. Quiero que el profesor Ferrao presencie la transmutación de su hija. Prepárala, dama del alba. ¿Y Calimán? Escapó. ¡Oh, no, 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 no! ¡Número 20, número 9!
Buen trabajo, perfecto. Señor Cabaleiro, usted cometió un grave error al dejar que Calimán y el niño escapasen. Si me presta unos hombres, iré a buscarlos. ¡Yo decido lo que hay que hacer! ¡Recibirá el castigo que merece! ¡Perfecto! ¡Hazle recordar que su único deber es obedecer y no fallar! ¡Perfecto! ¡Sí, Excelencia! ¡Hazlo donde no te vea! ¡Me deprime la violencia! Humanón, ¿dónde está mi hija? No hay prisa, doctor Ferrao. Sería estúpido desperdiciar esta oportunidad para presenciar mis experimentos. A partir de ahora, el factor tiempo ya no tiene importancia para usted. Es decir, que soy su prisionero. ¡No! Mi huésped de honor. Y síganme. Los zombitronics ladran con furia. Quieren atacarnos. No te espantes, Olin. Es una serpiente, una boa perro que ladra. ¿Una serpiente? Son serpientes enormes que miden más de 5 metros de largo. Capaces de engullir una ternera entera. Mírala, ahí está. ¡Guau! Si no tiene hambre, no atacará. Vamos, Alina. Cada minuto que pase es importante en este momento. Calimán. Calimán. Tengo sed. Serenidad y paciencia, mi pequeño sobrino. Esa te protege si la conoces. Mutaciones. Este es mi propio paraíso terrenal. ¿Y mi hija? Calma, profesor. La prisa es enemiga de la buena obra. Doctor Kraus. El famoso Doctor Kraus. En proceso de cambio, psicológica y físicamente. ¿No murió? Al contrario, desde que está aquí ha empezado a vivir. Esto es una injusticia. El profesor era un gran científico. Todos lo son. Angata Yonara. François Gobert.
En esta urna hay Bernardo Guarina. ¿A qué se refiere? Claudio Melo y Silva. Igor Sabronowski. Todos en proceso de hibernación. Y ahora... Mi hija. ¿Qué ha hecho? Simplemente hibernación controlada. Pronto tendrá cerebro de animal y será un gran zombitronic. Criminal. Infame. Criminal. Criminal. Simplemente transmuto. Esperaba de usted un elogio científico, no un estúpido impulso animal. ¡Lléveselo! ¡Insensato! Excelencia, obedecí sus órdenes cerciorándome de que el profesor Ferrao cumpliera su deber y ayudé a capturar a Calimán. Puedo ver a mi esposo. Le aconsejo que sea valerosa, señora. El profesor Rabadán está un poco transmutado y... Ahí tiene al profesor Rabadán. No tengas miedo. ¿No será peligroso? No, no lo creo. ¿Será amigable? ¿Te gustaría eso? Sí. Averígualo. Solo así podrás saberlo. Ven acá. Thank you.
ya. Mira, ya es mi amigo. ¿Solín? Ciencia, Solín. No puedes jugar con eso. Tenemos importantes asuntos que atender, Solín. Ven acá. Buena elección, ¿eh? Thank you.
bromas. ¡Alberto! Calimán es invencible. Pero tenemos al niño. Profesor Ramadán, siendo como fue usted un gran amigo de Calimán, estoy seguro que querrá volver a verlo. Va a poner en práctica sus asombrosos conocimientos de telepatía, enviándole un mensaje de advertencia a Calimán. No me niego. Sería una lástima matarlo, profesor, pero lo haré si no me obedece. Bastará con suspender la corriente sanguínea. ¿Lo ve usted? No lo haga. Voy a obedecer. Acepto. Dígale a Calimán que si no se entrega antes de la medianoche, el muchacho será sacrificado por mi brujo jíbaro y su cabeza será reducida. Dígaselo. Calimán. Puede escucharme, Calimán. Me escucha, Calimán. Escúcheme, por favor, Calimán. Escúcheme. Sí, lo escucho. ¿Quién es usted? Lo escucho, profesor. Humanón ordena que le avise que capturaron a su amiguito y que un brujo jíbaro lo decapitará y le reducirá la cabeza, a menos que antes de medianoche venga usted mismo a salvarlo. ¿Qué otros datos sabe? ¿Dónde tienen preso al pequeño? Disculpe, Calimán, pero no sé más. Lo siento. No sé más. ¡Ah!
Sí, me cuise, cuise. ¿Estás bien, cebadito? ¡Ay, pollo, pollo, pollo! ¡Qué cabeza tan pequeña tienes! ¡Ay, pero va a quedar más pequeña todavía cuando acabe contigo! ¡Pollo! Ahora vas a ver, ahora vas a ver. Vas a quedar más blanquito que este. Tú eres Calimán. Mi padre. ¿Dónde está mi padre? Él está bien. Tú también lo estarás. Calimán. Profesor Rabadán. Calimán, huya, escape.
Escape. Escape. Pobre humano. Esto es ya una locura. ¡Silencio! Al fin tengo el placer de su presencia, Calimán. Lo ha visto, ¿verdad? Soy un coleccionista de cerebros. Como ha podido observar, las cabezas tienen vida. Sí, obedecen impulsos electrónicos. Exacto. Y están preparadas para ser injertadas a otros cuerpos mucho más vigorosos. ¡Quieto, Calimán! Para atrás. Así. ¡Retroceda! Está usted en un mundo que nunca ha experimentado, Calimán. ¡Atrás! No, Calimán. Calimán, no. No. Este soporta más que los anteriores. Cuando tengas el cerebro de un animal, serás mi preparado perfecto. Me obedecerás íntegramente. Serás mi zombitronic preferido. A base de trasplantes, condiciona reflejos a su voluntad. Exacto. Vas a convertirte en otro preparado. Todos los zombitronis están preparados para obedecer mis órdenes. Trata de quitarle las llaves. Pero cuídate. Sí. Dígame, ¿qué gané impidiendo que sus víctimas piensen por sí mismas? Están programados para mi servicio en favor de la humanidad. Seres liberados de esas estúpidas debilidades
ambición, miedo. Iguales, regidos por un ser superior y único creador, un elegido, un omnidios. ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! Oh. Y a esos cerebros de prominentes científicos daré otros cuerpos mucho más vigorosos, sin privarlos de su libre albedrío y creatividad genial. Para mi servicio, naturalmente. A un ser pensante jamás lo esclavizará. A ellos, como a mis zombitronics, los obligaré con esto. Es un potente explosivo que inserto en la yugular de mis esclavos mediante esta cápsula. Los zombitrones tienen una cápsula y tú tendrás otra igual. ¡Ah! Estalla cuando la presión sanguínea cesa y los polos se unen. O bien por descargas de alta frecuencia controladas desde aquí. Como podrás suponer, todo está calculado. ¡Todo! Oh, perfecto. Aumente el voltaje. Tan solo un paso separa al genio del demente. Es usted un insulto a la humanidad, oh Manon. Yo soy perfecto. Porque estoy eliminando todas esas estúpidas debilidades humanas. Pero lo que usted llama debilidades humanas son los sentimientos que separa al hombre de las bestias. Es la presencia del alma en todas. Creada por Dios. Y a nadie. A ningún otro. La vida. ¡Ah! Solo un dios omnipotente pudo crear la vida. Romántica teoría esotérica. La verdad no puede negarse. Entonces soy un dios. Vea eso, Calimán. ¿Qué es eso? El perfectúmano. Mi obra maestra, Calimán. Por ahora solo se alimenta por instinto y crece. Crece paulatinamente. Nunca nadie hubiera pensado que se pudiera convertir un mineral en animal. Ahí lo tiene, Calimán. Una piedra transmutada atómicamente en un ser viviente. Y mata. Siempre quiere matar. Si lo desato, nos va a ayudar. Seguro. Jamás podrá tener la inteligencia humana. Muy pronto la tendrá. Porque muy pronto tendrá un cerebro humano, Calimán. Su cerebro. Perfecto.
no morirás. Usted... me había olvidado, Calimán. Doctor Lubianco, creí que había muerto. El que va a morir es usted, Calimán. ¡No! ¡Obedéceme o morirás! ¿Le sucede algo, doctor? ¿Puedo descansar un momento? Claro. No sé. No sé, no puedo entender cómo el doctor Lubianco llegó a tal demencia. El poder, el deseo, la ambición. No se torture inútilmente, doctor. Ya terminó todo. Ya terminó todo. ¿No es cierto, Xiomara?
¡Guau! Eres mucho muy bonita, Xiomara. Gracias, Solín. ¿Recuerdas esto? ¡En el cementerio! Tienes razón, qué listo eres. Debo decirles que no soy viuda del doctor Rabadán, como dije. Lo cierto es que fui su colega durante los últimos años. Lo sé. No entiendo. Su intención fue siempre obligarme a venir a ayudar. Oh, telepatía, ya recuerdo. He estado encantada. Yo también. Cuida mucho a mi amiguito Alberto, Guarina. Espero volver algún día. Por supuesto, Solín. ¿Y tú, Calimán? Puede ser. ¿Quién lo sabe? ¿Sabes? Es muy arriesgado para una mujer estar con un hombre con poderes telepáticos. Todo depende de los pensamientos que tenga ella.